Proponemos ahora en este contexto que por ahí un poquito se presta para acercarnos nosotros a la comunidad, hacer un recorrido en principio por toda la zona serrana, eh, que ya está estipulado, los días y demás. Nosotros hemos compartido el cronograma para que lo puedan a su vez eh, socializar. La idea es acercarnos, eh, bueno, hicimos contacto con los delegados por supuesto, ir a, a, a la comunidad y llevarles sobre todo la documentación necesaria para lo que es tramitación. De certificado único de discapacidad. Eh, ¿Había una demanda de los vecinos, vecinas de las localidades? ¿Había una dificultad de, de acercarse a la, a la sede? Sí, nosotros vemos que lo que es distancia geográfica obstaculiza la posibilidad, eh, al igual que este contexto, por supuesto que todos conocemos, de pandemia que aún subsiste, hace que todo lo que por ahí antes era más fácil conversar o dialogar personalmente. Hoy en día se complique. ¿Cuánto tarda más o menos en, en tramitar el certificado único de discapacidad? Y la persona tiene que, en primer término, explicarnos cuál es el tipo de discapacidad que cree que tiene, ¿sí? y nosotros lo que vamos a hacer es llevarle en mano la planilla correspondiente para que el especialista este, que tiene que ver con ese tipo de, este, de discapacidad la pueda completar con algunos otros requisitos que se necesitan. Una vez que la persona cumplimenta eso, nosotros lo volvemos a recepcionar y ahí pasa a la Junta Evaluadora de Discapacidad, que es quien determina si la persona tiene o no una condición de discapacidad. Bien. ¿Las personas que se acerquen a los lugares donde van a estar trabajando tienen que ir con algún papel, algún trámite previo, algún requisito? No, ellos tienen que autoconvocarse o nosotros le hemos explicado a los delegados si tienen alguna dificultad por la que no pueden venir. Los delegados nos van a avisar y nosotros nos vamos a acercar al domicilio de esa persona para ser nosotros quienes le expliquemos cuáles son este, las planillas que nosotros le tenemos que entregar y la documentación que ellos tienen que cumplimentar, al igual que de qué se trata un certificado de discapacidad. Como herramienta de acceso a derechos, qué cosas ellos van a poder este, hacer a partir de ser una persona en condición de discapacidad y demás, cómo para que puedan elegir también si realmente es su deseo y en relación a qué cuestiones. ¿no? La, la información también como una herramienta de, de ejercicio de derechos, digamos. Mientras ustedes estén trabajando en las localidades, ¿la, la oficina, digamos, que está acá en la va a seguir funcionando o va a estar cerrada? No, no, nosotros nos dividimos el equipo, algunos vamos a salir y otros van a quedar de 7 a 1 en sede atendiendo este, habitualmente, como, como todos los días, en el horario correspondiente. Sí, sí.